tres monos. Uno de los paneles está vacío. ¿Otra vez se ha vuelto a perder alguien en los salones de la ilusión? Imagino que tenéis una misión y que ansiáis abandonar este lugar. Sí. Entonces tendréis que derrotar a los monstruos que aparecen representados en los paneles de la entrada. Si lo conseguís, podréis oír la voz de la niña celestial. El mono del kimono morado es el mono que ve. Tiene una vista magnífica, también a largas distancias, y siempre presta atención. Si os detecta, huirá en el acto. Es extremadamente tímido. El mono del kimono naranja es el mono que habla. No destaca especialmente por su vista ni por su oído, pero monta un escándalo cuando detecta una amenaza y los otros monos huyen despavoridos. ¿O será simplemente que le gusta jugar con los humanos? El mono del kimono verde es el mono que oye. Tiene un oído magnífico, también a largas distancias, y siempre presta atención. Generalmente huirá en cuanto os oiga llegar, por lo que no es sencillo acercarse a él. Es extremadamente tímido. No quiero abandonar los salones de la ilusión. Suele ser un lugar tranquilo, por lo que, en cierta manera, se parece al Nirvana. O eso pienso yo, al menos. Ah, y por cierto, hubo una vez alguien que también tenía una misión como tú. Creo que fue tras los monos durante un tiempo, pero al final todo se quedó en silencio por aquí. Rezo por vuestro triunfo. ¿Hay algo que queráis preguntarme? Compartiré todo mi conocimiento con vos. Hubo una vez...
Por favor, perdonadnos. Lo único que querían era ocultarme. Pero el destino tiene otros planes. Cerrad los ojos. Reunámonos en el Sancta Sanctorum. ¿Qué buscáis en este lugar? Busco la espada mortal. ¿Conocéis la espada que no se puede desenvainar? Sí. La llaman así, porque nadie que la haya utilizado ha sobrevivido. ¿Lo intentaréis de todas formas? Sí. Ya veo. Muy bien. Si estáis preparado, podéis contemplar la espada. Me pregunto, ¿por qué? ¿Acaso se resignan a morir? ¿Cómo? ¿Cómo estáis? Tu ojo. Ya veo. Portáis la maldición del acervo del dragón. La espada mortal, sin cuestionarlo. Acepto este poder. Servís al descendiente celestial del acervo del dragón. Sí. ¿Por qué buscáis la espada mortal? Deseo obtener las lágrimas del dragón del reino divino. Para abandonar la inmortalidad. Entiendo. He leído sobre ello. Parece que hay una forma de acabar con el acervo del dragón. Así que el descendiente celestial rechaza el poder del acervo del dragón. Eso es. Qué extraño es el destino. Yo soy una de los niños de las aguas rejuvenecedoras. Me crearon aquellos que ansiaban la inmortalidad a cualquier precio. Mi sangre de dragón es artificial. Niños, entonces, ¿sois muchos? Soy la única que sobrevivió al proceso. Los demás descansan en paz aquí. Ya veo.
No sé si es correcto cortar los lazos de la inmortalidad, pero es indudable que el acervo del dragón corrompe las vidas de los hombres. Y comparto lo que siente el descendiente al respecto. Si no vi del descendiente celestial, he decidido ayudaros. Extended la mano, por favor. ¿Qué? Bendecidnos con una generosa cosecha. ¿Es arroz? Aquí tenéis. El arroz es valioso. Cuanto más lo coméis, más dulce sabe y os hace recuperar las fuerzas. Shinobi del descendiente celestial, sois bienvenido aquí. Lo siento, Shinobi del descendiente celestial. El arroz no puede cosecharse todavía. Os daré más cuando hayamos terminado. Adiós, Shinobi del descendiente celestial. Que la cosecha sea abundante allá donde os lleve el camino.